para un pueblo, una educación que se ganó con la lucha de nuestros abuelos. Estamos aquí para recordarle al Estado su deuda con los 43 normalistas desaparecidos y con las miles de personas desaparecidas en Nuevo León y en todo México, víctimas del conflicto armado sin estrategia que inició Felipe Calderón Hinojosa. La desaparición de personas en Nuevo León y en todo México es sistemática y generalizada. Ayotzinapa no es un caso aislado. Ayotzinapa es un espejo que nos refleja, que refleja la barbarie que estamos viviendo en Nuevo León y en todo México. En Nuevo León existen más de 2.500 personas desaparecidas según el Registro Nacional. 2.500 familias destrozadas por esta guerra. Sin embargo, puede haber miles más, ya que la Organización de las Naciones Unidas refiere que este tipo de delitos solo lo denunciamos 2 de cada 10. Necesitamos una estrategia real para buscarles, donde el Estado proporcione los recursos económicos y humanos necesarios para encontrarles. Necesitamos un plan de acciones con indicadores medibles que nos permitan avanzar en esta búsqueda. La verdad nos hará libre y necesitamos conocerla. La desaparición de personas es un delito de lesa humanidad. Es lo peor que te puede pasar a ti o que me puede pasar a mí. Y su impunidad nos garantiza que vuelva a repetirse. Por lo que es necesario construir una comisión de la verdad que documente la tragedia humanitaria de las personas desaparecidas en este estado. Tenemos documentado que en una colonia de Monterrey desaparecieron alrededor de 30 jóvenes, pero solo 2 familias interpusieron la denuncia, por lo que no existe un registro oficial de su desaparición. Seguimos buscándoles en vida porque así fue como los separaron de nosotras. Pero la realidad es aterradora. Y también hemos tenido que salir a buscar la vida en fosas clandestinas. Porque si un desaparecido regresamos a casa, la familia recuperará un poco de esa vida que le fue arrebatada. Por último, hacemos nuestras las 4 exigencias de las madres y padres de Ayotzinapa. Número 1, del Ejército, abrir una investigación contra los elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los lugares donde fueron agredidos los estudiantes. Número 2, Huitzuco, indagar sobre las pruebas que indican que por lo menos 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron a Huitzuco con participación de la Policía Federal, Municipal y Ministerial del Estado. 3, la telefonía celular. La PGR tiene 1000 teléfonos que están analizando. 17 de estos son de los estudiantes desaparecidos. Desde abril del 2016, los resultados del análisis y la geolocalización y contenido de las conversaciones no han sido entregadas a los familiares. 4, el trasiego de droga. Las investigaciones revelan que el principal móvil de la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver con el trasiego de droga que un grupo delincuencial llevaba a cabo de Iguala a Chicago. Exigimos avanzar en esa línea de investigación para su esclarecimiento.
Ayotzinapa y Nuevo León somos espejo. Ayotzinapa y Nuevo León somos espejo. Nos repetimos, nos faltan 43, pero nos faltan más de 30,000. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivos los queremos!